Bueno, y le pedimos a Fernando Rojas que viniera al estudio a contarnos cómo se les ocurrió esta idea, qué potenciales tiene y qué otras ideas están dando vueltas en sus cabezas. Fernando, bienvenido. Listo, muchas gracias por esta invitación. Bueno, ¿cómo llegaron a desarrollar este juego, primero que nada? Bueno, fue un poco buscando dos vertientes. Por un lado, en nuestra familia, siempre nos han inculcado mucho el tema de los pueblos originarios, de la flora nativa y de otras cosas, digamos. Y por otro lado, nosotros siempre fuimos muy, muy asiduos gamers, digamos. Entonces, sí, tú te describes a ti mismo como un ingeniero aficionado a los videojuegos. A los videojuegos, ¿no? Así es. Entonces, es un poco juntar estas dos vertientes y buscar estas pasiones y presentarlo a través de este juego, digamos, que nosotros creemos que puede ser como un primer acercamiento para futuros proyectos que pueden ser bastante interesantes en términos culturales, sociales, educativos. Ahora, ustedes llegaron hasta la App Store, ¿cómo lo hicieron eso? Bueno, eso es bastante sencillo hoy en día, digamos. Distribuir un juego es fácil, digamos, en el sentido de que tú puedes presentarlo frente a Apple, digamos. Tú tienes que suscribirte a un plan, que básicamente es un plan anual en el cual tú puedes presentar aplicaciones y tú básicamente puedes presentar una cierta cantidad infinita, digamos. Y Apple tiene estos canales libres para todos los desarrolladores en todo el mundo. Entonces, tú puedes presentar rápidamente y desarrollar juegos y presentarlos para todo el mundo en esta plataforma. Y después, si la gente quiere jugar, ¿los tiene que pagar? ¿Y algo de esa plata les llega a ustedes? Así es, pero vamos a tener un modelo mixto, digamos. Queremos tenerlo gratis para que las personas tengan una sensación de qué es lo que significa este juego, y además después tiene una versión pagada que tiene más nivel, digamos, más cosas. Entonces queremos complementar este juego con estas dos vertientes, pero además queremos lanzar este juego en una plataforma web para que las personas, digamos, en cualquier parte puedan saber y puedan entender lo que significa este juego. Cuéntanos, no sé si tenemos imágenes del juego, pero brevemente, ¿de qué se trata? Sí, básicamente está basado en una mecánica muy simple que tiene que ver con que los mapuches eran un pueblo recolector de los piñones, digamos, que son unos frutos de las araucarias. Entonces, básicamente estos piñones caen de las araucarias y estos personajes tienen que agarrar estos piñones. Entonces, tú tienes que inclinar este dispositivo, y qué tan inclinado está es qué tan rápido se puede mover este personaje. Entonces, tú tienes que, digamos, hacer como este juego, como un balanceo, en el cual tienes que agarrar estos piñones. Y cada vez el juego se va haciendo más y más difícil cuando vas avanzando. Bueno, un juego interactivo, entonces va a invitar al movimiento. ¿Y ustedes han observado otras iniciativas chilenas como las de los creadores de Epix, por ejemplo? ¿Cómo han sido inspiradoras para ustedes? Claro, bueno, yo creo que la industria de los videojuegos es muy incipiente, y sin duda que yo soy un optimista respecto a que creemos que podemos marcar tendencias. Ahora, yo creo que la forma de diferenciarse en torno a la gran industria que ya está armada tiene que ver por el lado educativo, social, y los juegos, algo así como juegos por el cambio, juegos por un bien social, un bien común. Entonces, yo creo que los juegos tienen este gran potencial. Por ejemplo, con este juego nosotros queremos apostar fuertemente a que los estudiantes, que estos niños puedan motivarse mucho con respecto a esta cultura, y después ellos puedan buscar esta información por su cuenta. Entonces, de alguna forma queremos hacer que el aprendizaje emerja y que no sea inducido, digamos, que es básicamente como el modelo que hay en las escuelas, digamos, y en otras instituciones. Entonces, queremos que un poco que los niños sientan interés y que emerja el aprendizaje por ellos mismos. O sea, hay un valor agregado ahí en lo que es un juego. Pero ustedes tienen, aparte de Pangea, que se llama la empresa, ¿cierto? Sí, tienen Estudio Pangea, sí. Tienen un sitio web donde precisamente hablan o difunden contenidos educativos, ¿no? Sí, bueno, yo tengo un blog, básicamente, que en este blog presento, estoy un poco liderando el tema respecto a los videojuegos en la educación, en temas sociales, etcétera, porque realmente el gran potencial de los juegos tiene que ver con esto. Tú puedes educar en distintas asignaturas, los profesores pueden usarlos para que los estudiantes creen videojuegos, para que sus estudiantes sepan cómo vincular estos juegos curriculares. O sea, ¿Cómo se llega a tu blog? Bueno, este blog es aulagamer.com. En aulagamer.com. Ahí lo estamos viendo, mira. Así es. Ellos pueden encontrar ahí información respecto a la industria de los juegos y cómo es posible ver experiencias pedagógicas asociadas a estos juegos. Entonces, tiene un gran abanico de cosas. Claro, porque muchos papás dicen, no pierda tiempo jugando, mijito.
Claro. Pero ustedes bueno, están dándole otra mirada a eso. Exactamente. Nosotros queremos mostrar que realmente el gran potencial tiene que ver en el valor pedagógico de estos juegos. ¿Y por qué? Porque los buenos videojuegos están inspirados en buenas teorías educativas. O sea, un buen videojuego puede enseñarte muchas cosas y te las puede enseñar muy bien. Entonces, hay muchas estrategias que tú puedes usar como docente, digamos, o como un padre, digamos, que te pueden ayudar a educar a tus hijos. Muchas gracias, Fernando, por compartir tu experiencia aquí en Express Marina. Listo, muchas gracias a usted. Gracias por la invitación.